305 unidades del sistema empresarial en Cuba recibieron a supervisores y especialistas de la Oficina Nacional de Normalización y del Departamento de Inspección del Trabajo. A ellos se sumó 2.200 auditores en el ejercicio de hacer más eficientes los procesos de control interno en el país. Pero lo que más nos interesa en esta reunión son los por qué. ¿Por qué antes no lográbamos? Digo, en las esencias, por supuesto, una empresa como esa no podemos pedir aquí que haga los detalles. Pero, ¿qué lección con la aplicación de las medidas para el perfeccionamiento del sistema empresarial en su aplicación, en su instrumentación, nos puede aportar el director? Es decir, ¿qué cosa es lo esencial? La 14ª Comprobación Nacional centró sus principales acciones en el cumplimiento de las 43 normativas para el sistema empresarial y la gestión de bienes y servicios para la exportación. En Cienfuegos, la Contralora General de la República, Gladys María Bejerano, llamó al empresariado del territorio al aporte de sugerencias y al compromiso de recuperar sus ingresos para la economía del país al tiempo de trabajar en el fortalecimiento del control interno. Por tanto, en lo que antes no lo lográbamos, y su causa es lo que tenemos que cambiar, y tenemos que consolidar lo que nos ha permitido avanzar. El seguimiento a empresas con pérdidas financieras y las que han logrado revertir su situación al cierre del año, así como la aprobación de segundas actividades, están dentro de las acciones de la provincia para responder a las necesidades del pueblo. Esa voluntad de ir buscando soluciones, y soluciones no inventar por inventar, sino de cosas que sean útiles, que beneficien a la población. Siempre tenemos capacidad, siempre tenemos capacidad. Quizás no llega al total, pero va. Además, cuando uno empieza a desarrollar lo que sucede generalmente, es que surgen otras ideas. Cuando la Contraloría General de la República discute y aprueba su nueva ley, establecer el orden, la disciplina y la legalidad será otro de los compromisos para el sistema empresarial en Cuba. Desde Cienfuegos, Yusniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.